El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades, con Claudia Masferrer. Bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio desde el Colegio de México para reflexionar sobre México como país de destino de personas migrantes y en movilidad. Pero el día de hoy vamos a hablar de migrantes internos, de personas mexicanas que se encuentran en nuestro país, personas indígenas que muchas veces pasan desapercibido, que son invisibilizadas y que no se consideran como personas migrantes muchas veces. Rebeca Barriga nos acompaña el día de hoy, bienvenida. Ella es profesora investigadora del CEL y es un gusto, Rebeca, poder platicar contigo sobre estos niños migrantes indígenas mexicanos. Y es importante que nos detengamos primero en la palabra niños, porque creo que cuando pensamos en personas migrantes o en movilidad, casi siempre pensamos en adultos. Y me atrevería a decir que muchas veces incluso pensamos en hombres, no pensamos en mujeres, ¿no? Y tú hablas justo de lo que ocurre con estos niños migrantes indígenas en nuestro país, y qué gusto tenerte para platicar estos temas. Empecemos hablando de eso, de quiénes son estos niños migrantes mexicanos indígenas que tú has estudiado. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Sabes que este diálogo se ha postergado muchas veces por miles de causas y que siempre lo estoy buscando porque considero que dentro del amplio margen de la migración a veces no se tiene en cuenta los actores que van en la migración. Bien lo señalaste antes de empezar, que siempre se piensa en hombres, en estas personas ya adultas, formadas, que son los que migran. Mi experiencia se reduce en este gran espectro de posibles migrantes a los niños en edad escolar, precisamente porque mi formación y porque mi especialidad va en ese sentido. Yo considero que los niños son unos migrantes especiales. ¿Por qué? Porque siempre van atados al destino del padre y de la madre. En primer lugar, niños. En segundo lugar, no es una migración de retorno. Es muy curioso, como lo acabas de mencionar, es realmente una migración interna que se da dentro del país. Las causas pueden ser muy parecidas. Esto es muy interesante. Sabemos que, por desgracia, el narco, la pobreza, la desigualdad, el temor hace que el hombre migre. Es como un derecho, ya se ha dicho, pero también como una necesidad de una vida mejor. Hay detrás un como sueño. Los niños indígenas pues van unidos al destino de sus padres. Algunas veces es únicamente, bueno, no algunas veces. Empezó siendo el sueño americano. Era la migración desde el sureste de México hacia el norte para cruzar la frontera y mejor vida y toda esa promesa de la vida en los Estados Unidos. Así empezó la historia. Ahora es la necesidad de las tierras erosionadas, la falta de trabajo, el temor del narcotráfico, pugnas internas. Finalmente, los indígenas tienen un adjetivo, pero son tan viven la naturaleza humana y las miserias humanas y las mezquindades humanas y las maravillas humanas igual que cualquier otro. Son indígenas porque son oriundos del lugar, pero pues en ese sentido nosotros también somos indígenas, ¿verdad? No ese es el tema. Pero sí quiero yo enfocar el problema a que estos niños pueden ser de varias edades, pueden ser jovencitos, pueden ser muy recién nacidos. Y obviamente es ahí la fascinante de la migración, ¿verdad? Es la migración interna, la migración de hombres, la migración de campesinos, la migración de indígenas.
Estos niños indígenas en lo particular han atraído mi atención porque los padres tienen este ideal de la educación como la panacea. La educación va a ser para ellos la forma de trascender su miseria, su falta de educación y demás. Entonces, llegan a las ciudades, por eso este proyecto en el que yo trabajo y que si después tenemos oportunidad, platicaremos, llegan a las ciudades por trabajo, por necesidades así urgentes, pero a la vez con la mira en la escuela. Es decir, la escuela es el ámbito social maravilloso que va a remediar todos sus problemas. El niño va a aprender español, ojo, subrayo español. El niño va a aprender a leer y escribir. Uy, bueno, la panacea, la lengua escrita, es un fenómeno muy poco estudiado. Y por otro lado, va a haber un prestigio social. Entonces, ahí se están imbricando problemas de toda índole. Y yo siempre he dicho que los demógrafos y todos ustedes que hacen un trabajo espléndido no se dan cuenta de la edad de los niños. Yo tengo mi foco en los niños que entran a la primaria. Es increíble, Claudia, ver cómo no acaban de llegar a las ciudades, porque esto es urbano, son migrantes de zonas rurales y campesinas, comunidades indígenas que migran a las urbes, a las metrópolis. Entonces, en México ya no solo es la Ciudad de México, puede ser Guadalajara, puede ser Monterrey. Es más, hay un artículo muy conocido que dice, pero de verdad hay indígenas en Monterrey, nos sorprenderíamos de la cantidad de niños migrantes. Bueno, volviendo al tema de la escuela, los padres se instalan en situaciones muy adversas, pero inmediatamente buscan la escuela. Entonces, estos niños, su primer ámbito de socialización es la escuela. Me encanta que una profesora como tú, que trabaja en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, traiga la noción de la edad, ¿no? Y tú dices, bueno, es que, digamos, ustedes los demógrafos, digamos, necesitan pensar la edad. Y yo diría, y ahí me quiero detener en la importancia de la edad, porque los demógrafos, digamos, pensamos que la perspectiva demográfica incluye la noción de la edad, pero también periodo y cohorte, ¿no? Son esas tres componentes que en realidad le dan el enfoque demográfico. Y tu trabajo al hablar de, digamos, tú la edad es muy clara, pero también te has enfocado en ver los cambios en el tiempo. Entonces, digamos, el periodo en el que estamos importa. Muchos sabemos, quizás, los que trabajamos estos temas, que la Ciudad de México, por ejemplo, Monterrey y demás zonas metropolitanas se hicieron, fueron producto de la migración interna de los 40, 50, 60. Y entonces muchas veces pensamos que esa migración interna ocurrió, ¿no? Pero en realidad lo que tú dices es que sigue ocurriendo. Claro, ocurre de manera distinta, ¿no? Quizás las motivaciones, como tú dices, son las mismas. Las llegadas a las ciudades desde estos pueblos campesinos, estas zonas rurales, desde las comunidades indígenas que llegan a las ciudades, pues obviamente llegan, pero se enfrentan también al hecho de que ha habido una historia de migración interna muy importante que formó a las ciudades, ¿no? Pero después la perspectiva de la corte también importa porque también pensemos que el valor de la educación siempre ha sido importante, pero también ha habido una expansión educativa en el país. Pero aún así, digamos, después de esta expansión educativa que se ha logrado con diferentes resultados, aún así hoy los niños indígenas que llegan a las ciudades metropolitanas, a las áreas metropolitanas en el país, siguen buscando mejores oportunidades educativas, ¿no? Entonces, y por eso están acá, aun cuando, digamos, sus padres buscan mejores oportunidades laborales, ¿no? Y entonces ahí entra la gran pregunta, ¿no? Un poco para ubicar lo que ocurre y lo que tú has estudiado en la Ciudad de México, desde una perspectiva un poco más histórica, ¿no? Que me gustaría que la discutamos, pero también con esta idea de que es algo que sigue ocurriendo, digamos, no ocurrió en el proceso de urbanización nada más que se dio en los años 60, 70, 80, sino que sigue ocurriendo esta llegada. Y estas poblaciones de niños, migrantes indígenas, siguen enfrentando desafíos en las ciudades, ¿no? Como tú decías,
La escuela es el primer ámbito de socialización ya después de emigrar, ¿no? Tienen el primero que todos tenemos, que es la familia, ¿no? Pero claro, en la Ciudad de México se enfrentan además con otros procesos de socialización muy específicos por encontrarse en una gran ciudad, ¿no? Con instituciones, incluso con el tráfico, los problemas de transporte y con lo que se vive en la ciudad, ¿no? De cómo se socializa uno de manera distinta. Pero creo que es interesante recalcar eso, ¿no? Que claro, estos procesos siguen ocurriendo y lo que tú estudias es qué ocurre después de la migración, ya en las grandes ciudades, ¿no? Claro, y aparte porque te da otro tipo de migrante, ¿no? De primera generación, de segunda generación. Yo me creía portadora de un término, ¿eh? Pero no es cierto, ya lo hablan muchos. Los migrantes asentados, es decir, ¿en qué momento ya no son migrantes? Y bueno, pero mi especialidad no es la migración. Lo que yo quisiera aportar es la idea de que todo está atravesado por dos grandes factores. La lengua es que es un factor fundamental de la migración. La migración lo que hace es propiciar fenómenos interesantísimos desde el punto de vista, vamos a decir, de la investigación, pero desde el punto de vista humano, terribles, porque uno conforma su mundo, su concepción de mundo, la famosa Weltanschauung, visión de mundo y mayo mundo, todo esto, a partir de la lengua materna, a partir de estas estructuras cognitivas. Y a la hora que los padres migran, entran o bien en contacto con otras etnias, esto es un fenómeno fascinante, el contacto con varias lenguas, pero sigue siendo, y a pesar de las políticas lingüísticas que están cambiando y que están valorando las lenguas indígenas y maternas, sigue siendo el español. Entonces empieza un proceso de desplazamiento muy interesante que, como todos estos fenómenos que trabajamos en ciencias sociales, son paradójicos, porque por un lado son totalmente negativos de pérdida de la lengua, de pérdida de la identidad, pero por otro lado también hay una resistencia interesantísima que hace que los efectos en los niños sean contrarios a lo que hipotéticamente uno esperara. Entonces, Claudia, creo que es un ámbito muy interesante porque cuando yo empecé esta investigación en 2006, había un programa específico para niños indígenas migrantes. Y con una lista que me proporcionó en aquel momento la coordinadora de la educación intercultural y bilingüe en México, yo fui a esa escuela y había una negación total. Aquí no hay de esos. Sí hay prietitos, siempre en diminutivo, muy chaparritos, limpiecitos, pero ya no hablan dialecto. Entonces yo, el primer asombro era, ¿cuál dialecto? Hablan lenguas. Este sesgo que tenemos de que los indígenas no hablan una lengua porque son indígenas, entonces estamos en un crisol, ¿no? En un espectro, ¿cómo llamarlo? En una gama de posibilidades. ¿En dónde se sitúan estos niños? ¿Sus dos padres son hablantes de lenguas originarias o uno ya está castellanizado y el otro habla lengua indígena? Entonces, estos niños se mueven en un terreno totalmente movedizo en donde ¿dónde se insertan? Y las actitudes de los maestros del 2006 a donde yo empecé, a 2022, ha habido cierta concientización. A mí me encanta leerte y, como se dice, México es un país muy acogedor. México es un país, es un destino muy, pero ¿el destino de quién? Estos niños no son bien acogidos, están atravesados por unos sesgos discriminatorios y racistas terribles, y así lo viven en la escuela. Ahí paremos un poco, me encanta que tú traigas justo a colación que, digamos, la Constitución mexicana prevé educación bilingüe e intercultural. Por un lado entra lo que se ve en las leyes, en los reglamentos, cómo se aplica, los procesos mismos de racialización, discriminación que pueden generar los profesores, los maestros, los compañeros en el aula.
los padres de familia, las familiares, pero digamos, en el papel, nuestra constitución sí prevé esto, ¿no? Entonces, un poco quizás antes de pasar a qué es lo que ocurre ya en la práctica, si nos puedes hablar un poco de qué significa, ¿no?, que constitucionalmente la educación sea bilingüe e intercultural. Bueno, pues significa que es una, por desgracia, a lo largo de todo el siglo XX, XXI, la promesa ha sido una promesa que no aterriza en la acción. Es decir, hay un discurso maravilloso. Mira, hacia el final de la década de los 80, ya muy cercana al 90, entró en México la educación intercultural bilingüe. Pero ya eran movimientos que venían forjándose en la OIT y miles de cosas que no nos toca ahorita ver. Y lo que se postulaba era que la educación tendría que ser bilingüe. Cárdenas fue el primero, pero Cárdenas fue por una cuestión totalmente política. Tenía muchas controversias con toda la población católica que se oponía a sus cosas. Y su secretario de Educación le dice, oye, pero en Guatemala está William Cameron Townsend, ahorita te digo quién es, el fundador del Instituto Lingüístico de Verano, y está teniendo un éxito, y dice que lo principal es la lengua materna. Entonces, hay que enseñar a los niños, primero en su lengua materna, para que después, ojo, transición, aprendan mejor el español. Entonces, se empieza a hablar del bilingüismo, de todos los términos que manejamos, identidad, bilingüismo, ideología. El más lábil es el bilingüismo. Vaya usted a saber qué es el bilingüismo. Decir good morning, how are you, no es ser bilingüe, pero pues ya. Y entonces empieza a meterse el gusanito del bilingüismo, y en la década de los 90 empieza la interculturalidad. Como tú sabes, al final de la década de los 90 empieza a haber muchos conflictos sociales en México, el levantamiento del ejército zapatista, el cambio de un inciso de la Constitución, porque era el artículo 4 el que cambia el inciso y dice que México es un país plurilingüe. Estoy hablando de 1994. Hay el gran cambio del año 2000, entra Fox y consolida y hace el cambio de Constitución. Y el artículo 2 dice que México es un país plurilingüe. Primero, la gran paradoja. México es una nación única e indivisible. ¿Con cuál única? Pues si ahora se reconocen todas las naciones. Y después dice que es un país plurilingüe y que todos los de los pueblos originarios tienen derecho a la educación, a la salud y al derecho en su lengua. Estamos hablando del año 2000. Después surge la ley de los derechos lingüísticos y una serie de cambios constitucionales o locales, específicos, pero la realidad es que tú llegas a las escuelas públicas urbanas que están acogidos, así llegué yo, no solo al programa de niños indígenas migrantes, sino a la política intercultural bilingüe. Hasta ahorita no hay cambio de constitución. Y la promesa de que se les va a enseñar su lengua, entonces no se les enseña. Entonces, estos niños migrantes, hablantes de otras lenguas, con un bilingüismo muy incipiente, porque claro, el desplazamiento de las lenguas indígenas es un hecho constatado estadísticamente. Incluso en este seminario de desigualdades, muy recientemente se presentó las estadísticas del desplazamiento de las lenguas indígenas, es aterrador, a pesar de que las comunidades están despertando. Pero, ¿ves? Se imbrica la migración, tu gran problema en el que estás aportando maravillas, con el problema de la lengua y el problema de la identidad. Entonces, ¿de qué niños migrantes estamos hablando? De niños que o bien vienen de comunidades muy resistentes, que siguen adelante y tienen conciencia del valor de su lengua, o de comunidades muy lastimadas, que se avergüenzan y que le dicen al niño, tú no vayas a decir que eres, si tú supieras los casos que yo te puedo contar, no, yo no soy de esos, no.
Pero tu abuelito, no, no. Una negación o la invisibilización que siempre se le achaca al maestro, lo invisibiliza al niño. No, aquí no hay de eso, señora. Pero en cambio, el niño también se autoinvisibiliza, porque es la única oportunidad que tiene de no ser notado y de tener las mismas oportunidades. Y ahí es interesante, Rebeca, porque, perdón que te interrumpa, tu texto lo titulas Invisibilización y Resistencia, y está en juego siempre esa búsqueda de, por un lado, no estigmatizar a las personas migrantes, a las personas indígenas, de pueblos originarios, por otro lado, reconocer que, pues, hablan lenguas distintas, que quizás tienen necesidades diferentes simplemente porque llegan a un contexto donde no se habla su lengua, ¿no? Que puede ocurrir lo mismo con las personas no sé, haitianas que llegan y que no hablan español, o los migrantes estadounidenses menores que llegan a las escuelas que no hablan español porque llevaron su educación en inglés, ¿no? Aquí estamos hablando, claro, que el bilingüismo implica otra cosa, pero aquí estamos hablando de mexicanos, digamos, de connacionales, que hablan purépecha, que hablan maya, que hablan mixteco, que llegan a lugares donde se imparten las clases en español, ¿no? Donde quizás sí, digamos, ahí sí puede haber necesidades muy específicas de estas poblaciones, ¿no? Donde la lengua es muy importante de aprendizaje. Entonces, por un lado, queremos no estigmatizar, definir ciertas prioridades de cómo poder acercar la educación, la salud a todas las personas, ¿no? Que tienen derecho, en principio, en estos casos, por haber nacido en México, ¿no? Digamos, ya ahí quitamos toda la discusión de cómo accedemos, cómo damos derechos a las personas migrantes extranjeras nacidas en otros países. No, aquí es cómo asegurar el derecho a los connacionales, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo crear ciertas formas de resistencia para que estas personas que han sido vulneradas históricamente se puedan enfrentar y tengan, digamos, las herramientas para decir no al racismo, no a la discriminación, no a estos procesos de xenofobia que se empiezan a crear, de racialización, como tú dices, que viene muchas veces de los maestros, pero que también viene de otros contextos, ¿no? Pensemos también incluso en las poblaciones afrodescendientes que sufrieron estos procesos de racialización, de discriminación. Entonces, me encanta que tu texto lo titules Invisibilización y Resistencia, porque creo que hablar de la resistencia nos permite también pensar en cómo, tú decías, cómo México puede ser un país más acogedor, más incluyente, y qué tipo de resistencia se necesitan pues para justamente que las personas dejen de ser invisibles, pero que esta visibilización no les implique una estigmatización o una criminalización. Mira, Claudia, yo lo he visto aulas con 7 etnias, 7 hablantes de 7 diferentes lenguas, totalmente invisibilizados. El maestro no se da. Incluso presencié una circunstancia muy dolorosa en que un niño se acercó al maestro y le habló en su lengua y me dijo, estos indios alzados, qué falta de respeto, yo no hablo ese dialecto. Es decir, esta idea está aceptada. Pero a partir de ese momento que se empezó a crear una cierta conciencia, bueno, pues los movimientos sociales son los movimientos sociales. Hay como una más visibilización y un más respeto, pero no una atención. Por eso te digo que yo imbrico muchas cosas. ¿Por qué me interesa? Porque yo me he especializado en lo que se llama etapas tardías o de los años escolares. Teóricamente se postula que este momento de la edad frontera entre los 5 y los 6 años y medio, hay una reestructuración del sistema lingüístico. Es decir, el niño reacomoda, no es que, ya bueno, no sé si tú tengas contacto directo con niños pequeños, sobrinitos, hijos o lo que fuere. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo habla? No, sí habla, pero está reestructurando porque muchos de los significados todavía cognitivamente no los entiende. Entonces, es una reestructuración que se da a lo largo de la primaria. Esta capacidad de reflexión lingüística, pero de reflexión en general. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el niño no aprende en su lengua materna y no hay quien le dé el andamiaje. Es decir,
Hay maestros muy buenos. Yo he visto milagros en las escuelas. Pero ¿cómo vas a hacer que un maestro hable mije de la noche a la mañana? No los preparan en las normales. Y entonces estos niños migrantes creo que tienen un hándicap terrible, porque no hay quien los atienda, no hay quien dé el andamiaje. Ahora tú decías, es que está sucediendo con los niños americanos que se insertan en escuelas de habla española, nada más que ellos traen una tradición que no tienen los niños indígenas, que se llama la tradición escrita. Es que los niños indígenas no tienen, no saben escribir. No, no, no. Sí saben. Tienen toda la capacidad de escribir la lengua escrita, pero no hay quien se las enseñe. De verdad, créeme, son muchos años ya de esta observación, de esta etnografía, en donde no hay un maestro que le diga no. Yo una vez me encontré con una niña mazahua. Hay mucha migración mazahua del Estado de México. Las estudió mucho pues, la gran Marcela Lagarde. La gran. Y te voy a decir, la niña le decía, oye, pero si tú sabes escribir en español, sí sabes escribir en mazahua. No, no, es que mi lengua no se escribe. ¿Cómo no se va a escribir? A ver, la clase siguiente que fui, empezó a escribir y escribía con ciertas viboritas arriba. Fíjate la intuición de la niña. Le digo, ¿y qué es esto? Es que yo alzo la voz, me decía, y tengo que señalarlo. Y yo inventé este signo. Es decir, el niño tiene la intuición. Si tú le haces conciencia de que su lengua se escribe como el español, va a pasar porque, en efecto, la lengua escrita es un invento del hombre, no es como el lenguaje natural. Es específico de la especie humana. La lengua escrita es una invención. Y los niños tienen la capacidad, es crear conciencia. Es así como tú dices, ¿cómo hacer de México un país acogedor? Pues que con sus connacionales seamos un poco más comprensivos. El momento histórico en que llega el español, que siempre le echamos la culpa a los españoles de todo, dejando de lado ese problema de colonialización, de imperialismo, de todo esto, ya había gran problema de los imperios indígenas. Los náhuatl tenían absolutamente dominado todo Mesoamérica y imponían el náhuatl, es parte de la naturaleza humana. Pero sí, digamos, se nos está yendo el tiempo, volvamos a los niños indígenas migrantes, quiero dos puntos. Si te parece bien resaltar, uno, están en una edad crucial de desarrollo lingüístico, cognitivo y social, crucial. Si no hay una concientización de eso, se les va a seguir como avasallando, como imponiéndoles el español y, ojo, el inglés. Porque el inglés es obligatorio. Y no muy recientemente, pero en sexenios pasados, el secretario de Educación Pública declaró que para 2050 México iba a ser un país bilingüe, bilingüe de español e inglés. Es decir, ya estaba la Constitución, ¿eh? Este secretario ya estaba dentro de la Constitución del artículo 2 y dijo públicamente, salió en todos los periódicos. Claro, la panacea es el inglés porque la panacea te va a dar movilidad social. Entonces, tenemos como con estos niños migrantes que ya a lo mejor son asentados, ya son de tercera, ya de una generación en donde ya nacieron aquí, pero siguen yendo a sus pueblos, siguen teniendo contacto con la comunidad. Y la pandemia propició un fenómeno interesantísimo que se está empezando a estudiar. El volver a las comunidades los hizo recobrar el valor de los abuelos que les hablan en lengua indígena. Rebeca, ahí creo que hay dos cosas. Voy a ser un poco abogada del diablo. Voy a decir que en realidad, digamos, no deberíamos pelear o el tener que elegir entre el inglés, el español, el mazahua. Deberíamos, en realidad, creo yo, fortalecer las habilidades lingüísticas en las tres, ¿no? Digamos, en la lengua originaria, en el español y en un futuro en el inglés, ¿no? O sea, creo que, a ver, el dotar de mayores habilidades lingüísticas a la población, ahí no hay duda, digamos. Le podemos quitar el calificativo de qué lengua, ¿no? Porque creo que beneficiaría a todos tener mejores habilidades lingüísticas. Ahora,
Claro, el problema es que si no se considera que se debe enseñar bien la lengua originaria, bien el español y bien el inglés, pues entonces estamos perdidos con, digamos, tres fallas, ¿no? En lugar de poder fortalecer las tres, ¿no? Quizás es imposible, ¿no? Pero sí creo que, digamos, no podríamos decir, bueno, entonces que sean bilingües y que hablen más agua de inglés. No, ¿no? Creo que eso, vivimos finalmente en un mundo globalizado. No, mira, la cara positiva, uno ya llega hasta con sesgos, los tiene. Y entonces dices, no, estos, incluso no puedes evitar decir, estos pobres niños están destinados al fracaso escolar. Bueno, yo acabo de hacer una investigación, bueno, no acabo, pero está bastante reciente, en donde toda mi expectativa y mi hipótesis es que haciendo que los niños me escribieran narraciones, iban a salir muchísimo más bajos los niños hablantes de lenguas originarias o con algún residuo todavía de lenguas originarias que los hablantes de español. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, maravilla! Resulta que ahora una de las teorías que está avanzando muchísimo es la idea de que si tienes dos sistemas en tu mente, dos sistemas lingüísticos, te vas a hacer muchísimo más hábil para adquirir los dos sistemas y para que tu conciencia reflexiva se potencie. Entonces, toda aquella actitud paternalista de pobrecitos están destinados al fracaso, no. El fracaso no va a ser lingüístico, no es por la lengua. El fracaso es por otras, por la desigualdad, por la falta de oportunidades, que es otro tema muy tratado en el colegio, muy estudiado. Pero que es cierto, si no tienes oportunidades, pues no. Pero tú tocaste el punto. Incluso hay investigaciones, hay un libro de Zúñiga y Silvia Giorgiulli, Víctor Zúñiga, de la generación .05, que tú conoces muy bien, en donde dicen, vamos a propiciar la biculturalidad y el bilingüismo, no como, no, solo que hablen su lengua, no, que su mente, sus procesos cognitivos estén sujetos a esta reflexión que te da estar frente a dos, pero eso es en una etapa de desarrollo. Ya cuando pasan a la secundaria o a la prepa son otras. Pero entonces estamos en un momento, podríamos ser optimistas, porque si ya sabemos que son las edades tempranas, los primeros años de primaria, cruciales, entonces creo que se desprende una recomendación muy clara para la SEP, para los contenidos de la creación de los libros gratuitos, de texto, ¿no? Que digamos, bueno, en estos años, en estas edades, fortalezcamos las habilidades sociolingüísticas en la lengua, un poco en la lengua que sea, ¿no? En todas. Y ahí creo que, digamos, la edad impacta, ¿no? Pero incluso también, hay que decirlo, tenemos colegas del Colegio de México que también se habrían beneficiado de estos programas ya a posteriori de cómo mejorar la comunicación oral y escrita, digamos, creo que a todos los niveles, ¿no? Y más allá del inglés, o sea, creo que incluso las habilidades escritas que tú dices, fundamentales, y lo vemos en nuestros estudiantes de doctorado, digamos, creo que a todo nivel de educación sería muy bueno fortalecer la comunicación oral y escrita, ¿no? Y entonces, digamos, si quisiéramos ser un país más acogedor para estas poblaciones de pueblos originarios que llegan a las ciudades, pero que también se mueven de manera interna en ámbitos rurales, digamos, no hemos hablado, ¿no? La migración rural-rural, que también enfrentan a estos niños desafíos en las escuelas porque no hablan su lengua. Entonces, ahí hay en realidad, creo que un mensaje, y ahí, digamos, te lo voy a decir y quiero que vayamos un poco cerrando, pero que agregues también un poco, si estás de acuerdo, que para ser más acogedores, más incluyentes, necesitamos reconocer el valor de la lengua, de la comunicación, desestigmatizar a estas poblaciones por la lengua que hablan, ¿no? Y crear espacios de socialización más incluyentes en realidad, y que esta inclusión pues significa cosas distintas también dependiendo del contexto. Absolutamente, mira, yo tengo un proyecto que algunos dicen que es una utopía, pero retomando las palabras de un gran educador, Pablo Latapí, decía, si no hay utopía, no hay proyecto, ¿no? Porque si ya de entrada dices no va a pasar, pues no pasa. Sí se puede. Mira, formé un seminario, porque yo solita ya no podía con tanta cosa, y que se llama Semble, Lingüística y Educación, porque
quería que se vinculara el problema de la lingüística y la educación en escuelas urbanas con población indígena migrante. Esa es la característica de estas escuelas. Desde luego, somos académicas que tenemos un compromiso institucional muy grande y que dedicamos poco tiempo a eso. No sabes los efectos que han tenido las escuelas en mí. Uno, ya vamos entrando y entonces los chiquillos se nos acercan y dicen, oye, yo sí hablo de otra lengua, ¿eh? A mí sí me gusta. Mi abuelo me enseña. Es decir, simplemente que se hagan ya visibles en las escuelas, que no sean el prietito, chaparrito, porque a veces son totalmente mestizos, ya no tienen nada de indígenas, pero tienen el color de piel, que es otro factor muy importante para la estigmatización. Las maestras, no, pues es que son muy ladinos, es que son muy tramposos. ¿Ha cambiado esta visión del niño indígena como ladino y tramposo? Como son rete inteligentes, aprenden muy rápido a leer y escribir. Se van quitando como capas. Yo creo contigo que México puede ser muy, muy acogedor, como lo ha sido con los exiliados. Bueno, tenemos un historial de exiliados maravillosos, y Lázaro Cárdenas, y ahora que también están abiertas, pero cuando le rascamos a la realidad y cuando vemos el anclaje en la vida, en la acción, no en el discurso, es ahí donde tenemos que sensibilizar. Es ahí donde tenemos que sensibilizar a nuestros propios estudiantes que son privilegiados. Yo fui una estudiante, soy una egresada del colegio, no puedo más que darle las gracias de los privilegios. Pero esos privilegios se tienen que anclar en algo, en una concientización. Yo creo que las ciencias sociales y las humanidades tienen el compromiso moral, ético, de cambiar la realidad, porque si no, no sé qué va a pasar. Rebeca, dejémoslo ahí, en ese anhelo de que la realidad cambie. Yo te agradezco muchísimo por traer a la discusión la importancia de la educación y de la lengua a una discusión de migración, movilidades. Tú siempre dices que no eres migróloga, pero creo que en realidad no es, digamos, vamos a discutir después qué es lo que significa los estudiosos de la migración. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es muy interesante, como lo he dicho en otras ocasiones en este espacio, que antes de pensar en cómo vamos a acoger, a incluir, a integrar a poblaciones migrantes extranjeras, necesitamos empezar por casa. Y empezar por casa implica definitivamente también reconocer las poblaciones migrantes, indígenas, pueblos originarios en nuestro país, que son connacionales y que comparten los derechos, pero que hablan otras lenguas muchas veces. Gracias, Rebeca Barriga, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy encantada y ojalá pudiera despertar conciencia en estos puntos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los espero en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.